Hola, ¿qué tal? Yo soy Sam de Biología con Sam. Si pensabas que solo las personas invierten tiempo para conquistar a otra persona, estás completamente equivocado. En el reino animal pasa exactamente lo mismo. Bueno, siempre y cuando la reproducción sea de manera sexual. Los animales, así como los humanos, ponen en práctica actitudes y conductas para impresionar a la pareja deseada. Muchas veces es la hembra quien decide con quién debería de quedarse. Es aquí donde los machos entran en una fuerte competencia sexual con otros machos, con la intención de aparearse y dejar descendencia. El conjunto de estas actitudes y comportamientos se le llama cortejo. El cortejo se define como el conjunto de comportamientos que preceden y acompañan el acto sexual, permitiendo el reconocimiento entre machos y hembras de la misma especie sin desencadenar reacciones de defensa. Y existen diversas técnicas para lograr un enamoramiento, como por ejemplo, están los arquitectos, como el pequeño pez globo, que construyen nidos en el fondo del mar y lo adorna con conchas y coral durante una semana, con la finalidad de impresionar a la hembra. También están los cantantes, como el carricero común, cuyas hembras solo eligen a los machos que en sus canciones revelan que tuvieron una infancia privilegiada y que presentan un buen estado de salud. Están los que obsequian regalos como las moscas bailadoras. Un ejemplo, la Gilara quadrivitata, que atrapa un insecto y la envuelve en una red de seda para posteriormente presentárselo a la hembra. Si ella acepta, podrán aparearse. Por otro lado, están los exhibicionistas como el pavo real, que exhiben sus coloridas plumas acompañados de un suculento baile. Ya que las hembras son muy difíciles de conquistar, los pavorreales machos han perfeccionado más su arte de seducción. Están los luchadores, como las jirafas, que llevan a cabo una atroz batalla de cuello a cuello para probar su fortaleza a las hembras y así obtener el derecho de aparearse. Y bueno, también están los bailadores, que con unos pasos sofisticados de baile buscan seducir a la hembra, como lo hacen las aves del paraíso. Un ejemplo claro es el ave Fusil Magnífica. Estos fueron ejemplos de los miles de animales que llevan a cabo dichos rituales de apareamiento. Cuando este ritual no funciona, simplemente se quedan como guerreros caídos. Yo soy Sam de Biología con Sam. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima.